En 1989, la Universidad Nacional de Colombia creó la Estación Científica de Leticia, en el departamento del Amazonas, para adelantar desde allí labores de investigación y extensión de interés para la región. En 1994, la universidad inició su proyecto de sedes de frontera mediante la creación de la sede Amazonía. La sede Amazonía se convirtió así en la quinta sede de la universidad en el país, favoreciendo la apropiación del conocimiento en esta región inmensamente rica de nuestra geografía. Guillermo Páramo, al ir y en una oportunidad que recorre la sede, que como está ya funcionando como una estación científica, como una infraestructura ya mucho más acabada, digamos, la Maloca Central ya se había terminado, él considera que esto debe ser un proyecto mucho más amplio que el que se había planteado inicialmente, que era una red de estaciones científicas, y entonces le propone al Consejo Superior Universitario la creación de la sede de Leticia. El diseño de la sede fue obra del arquitecto Santiago Moreno, y su incorporación de elementos autóctonos le valió un reconocimiento en la 16ª Bienal Colombiana de Arquitectura en 1998. Los espacios que la conforman están distribuidos alrededor de una gran estructura central y cuenta además con facilidades de alojamiento para sus visitantes y un sendero ecológico de más de 2 kilómetros de extensión abierto al público. Así que retomamos como la idea de la Maloca, estas grandes construcciones de la selva que tienen una planta, en este caso las Malocas Huitoto, la planta cuadrada, un gran volumen interno, como un elemento de referencia para la sede. Yo creo que esto fue de los primeros proyectos sostenibles, digamos, ahora se hace mucho de arquitectura sostenible, pero es un proyecto que utilizó al máximo los recursos de la región. En la actualidad, la sede Amazonía ofrece acceso a 49 programas académicos de pregrado de primera calidad. Los estudiantes admitidos cursan en Leticia los primeros semestres y luego se trasladan a las sedes de Bogotá, Medellín, Palmira o Manizales gracias al Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica, PEAMA. Tú llegas acá a Leticia, haces movilidad a una sede andina, pero como que de esa sede andina, cuando ya estás terminando tu carrera, puedes volver y puedes aportar todo lo que adquiriste en la universidad, en tu región. Conocer la arquitectura de esta sede, pues, ha sido demasiado interesante, y no solo de la sede, sino de las comunidades que puedo visitar cerca. Entonces, un poco es con el acercamiento a esas tradiciones, a esa cultura de pronto indígena que en algún momento en Bogotá, digamos, casi es imperceptible, o uno no la ve en las aulas de clase. Los conocimientos de algunas comunidades indígenas que nos comparten también dentro del proceso académico que tenemos. Todas las enseñanzas que nos dan, que la chagra, que el cuidado, que nosotros sembramos así, sembramos de una manera sostenible. En estudios de posgrado, la sede ofrece los programas de maestría, especialización y doctorado en estudios amazónicos. Uno aquí se da cuenta que hay otras formas de vivir y otras formas de pensar y otras formas de ser como en el mundo, que aquí en el territorio amazónico hace que uno se cuestione mucho, digamos, de los principios por los cuales uno más o menos vive, la forma que uno vive, y la zona, el lugar, se presta para hacer como proyectos que cruzan muchas áreas de conocimiento. Yo estoy aprendiendo mucho, es una cultura muy, muy rica acá, principalmente en Leticia, y yo estoy estudiando en la maestría para hacer Perú, Colombia y Brasil, para entender cómo los jóvenes en las escuelas entienden cuáles son las violencias y otras cosas. Fiel a su vocación investigativa, la sede vio nacer el Instituto de Investigaciones Amazónicas, IMANI, en 1985. En la actualidad, la sede cuenta con 9 grupos de investigación, 7 de los cuales cuentan con el reconocimiento de Colciencias. Permite reconocer las problemáticas, entenderlas, estudiarlas desde la base histórica de décadas atrás. Nosotros tenemos registros desde hace más de un siglo de lo que ha pasado acá. Hemos reconstruido con las personas y con la historia qué ha sucedido, qué cambios han ocurrido, qué efectos han generado. Y hemos logrado recuperar el conocimiento. Más de 26 grupos étnicos diferentes hay en la cuenca. Hablan lenguas diferentes, una lengua es una cultura, una manera de interpretar el mundo de muchas maneras diferentes a nosotros. Y tiene muchos secretos encerrados todavía.
Las culturas conocen esos secretos, nosotros no. La sociedad moderna, científica, no conoce todo. La extensión, el tercero de los principios misionales de la Universidad Nacional de Colombia, también ha jugado un papel de gran importancia en el desarrollo de la sede Amazonía. Se ofrecen cursos cortos, cursos de educación continua y diplomados. Además, se organiza de manera anual la cátedra IMANI y cada semestre se celebra el mes de la investigación. La cátedra IMANI congrega a un grupo de científicos y académicos de diferentes países para tratar un tema específico de relevancia para nosotros. O sea, puede participar los funcionarios de las entidades, de la gobernación, de la alcaldía, las comunidades, los representantes de las comunidades, las mismas comunidades indígenas también pueden participar en estos cursos, son cursos muy abiertos. En el campo de las publicaciones, la sede cuenta con la revista Mundo Amazónico, de circulación semestral. A 30 años de la creación de la Estación Científica de Leticia y 25 de la creación de la sede Amazonía, esta se ha convertido en una referencia de los estudios de la Amazonía en Colombia y Latinoamérica y mantiene vivo su compromiso por desarrollar los temas de importancia estratégica para la región. Además, su creación fortaleció el Plan de Presencia Nacional de la Universidad Nacional de Colombia, que hoy se enorgullece de contar también con las sedes Orinoquía, Caribe, Tumaco y La Paz. Regresar a mi región siempre fue una de las expectativas que tuve desde que me presenté. Interactuar con otro tipo de personas fuera de una sede andina que tiene otras dinámicas muy diferentes. Desde la ciudad, desde el centro, uno piensa que todo está alrededor de uno, pero uno se da cuenta que el centro realmente es acá. El desarrollo no son carreteras, no son vías, no son incremento de Producto Interno Bruto, sino búsqueda de soluciones reales a un modo de vida diferente dependiendo de la cultura del pueblo y de la comunidad que estemos. La tríplice frontera amazónica acá, Brasil, Colombia y Perú, podría ser un ejemplo para otros países. Gracias, profesores, por apoyarnos, que son equipos muy grandes para nosotros como comunidades indígenas. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural y colectivo de nación.